Situada en la costa oriental del mar Adriático, se extiende un importante puerto comercial, la ciudad de Split. Aquí hay un acantilado con vistas muy lindas. Está impresionante, como 100 metros de altura quizá. Now look at their colors. Estamos en Split, es la segunda ciudad más grande de todo Croacia y está súper bonito. Estamos en la parte oeste de ciudad de Split. Protegida por grandes montañas, esta ciudad costera es un símbolo importante del patrimonio histórico de Croacia. Las vistas los dejarán encantados. Con ruinas que se remontan al Imperio Romano, encontrarás un hermoso paseo marítimo. Split es una parada obligatoria en tu visita a Croacia. Comenzamos explorando el Cerro del Mariano. Ahorita estamos caminando, estamos subiendo escalones que nos van a llevar hasta un mirador de la ciudad donde podemos ver el mar y la ciudad junto a ella. Donde es el mirador arriba de la ciudad de Split y que se llama Marian, y es el lugar donde empieza el parque del Marian, el parque grande de la ciudad. Serás recompensado con una gran vista de la ciudad. Nuestro siguiente objetivo era el centro histórico de Split. La ciudad es mejor conocida por las ruinas del Palacio de Diocleciano. Junto con las históricas residencias de la realeza, sus fuertes y sus iglesias, el palacio fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. El Palacio de Diocleciano contiene innumerables hermosos detalles. Es un deleite para la vista, tanto de día como de noche. Construido dentro del palacio, se encuentra el núcleo de la ciudad antigua. El inmenso complejo tiene paredes de 2 metros de grosor y 22 metros de alto en su lado marítimo.
con mármol traído de Italia y Grecia, y columnas y esfinges traídas de Egipto, crearon una pequeña ciudad dentro de sus paredes. Y es por eso que explorarla es algo obligatorio. Ahora estamos en el templo de Júpiter, de tiempos de romanos, y después en tiempos medievales se convirtió en un lugar donde se bautizaron los cristianos. Sí, y después es un lugar de católicos. El techo del templo es una de las maravillas que te dejarán sin aliento. La estructura consiste en 64 paneles decorados con mucho detalle. Con un rostro en el centro, representan una emoción en particular. Aún es un misterio el significado de estas figuras. El templo es también el hogar de la imagen más antigua de un rey croata siendo coronado. Tenemos historia de romanos y de católicos también. Después de explorar la icónica iglesia junto al templo, nos dirigimos a la torre del campanario. Ahora vamos a subir a la torre más alta. Estamos subiendo a la campana de la torre más alta en la iglesia. Y hay vistas muy bonitas. Por fin llegamos a la cima y las vistas hacen que valga la pena. Pagando alrededor de $10, estarás a 57 metros de altura, donde tendrás vistas panorámicas de la ciudad. Pueden ver cómo es el descenso aquí. Hay que tener cuidado. Las vistas son hermosas. Después de subir las decenas de escalones, estábamos listos para continuar explorando la ciudad de Split. Al descender, nos encontrábamos frente a la entrada del sótano del palacio, formalmente conocido como las subestructuras. Esta cámara ha tenido múltiples funciones a través del tiempo, siendo su último uso como un set para filmar episodios de la serie Game of Thrones. El centro histórico de Split es la atracción más famosa de la ciudad, pero explora un poco más y te darás cuenta de que este puerto costero lo tiene todo. Estamos ahora en la Viva. Es un espacio por los pasajeros. Este andador está justo frente al palacio de el emperador Diocleciano, que ha existido por casi 2000 años. Es parte de las construcciones del Imperio Romano cuando llegó aquí. Hace un equilibrio perfecto. En esta ciudad puedes ver cómo hay edificios viejos
pero también hay edificios modernos que hacen una sincronía perfecta y es algo muy agradable de ver y algo muy único del lugar. Una de las cosas maravillosas de visitar Split es su ambiente costero relajado. Se irradia a través de toda la ciudad. Como por arte de magia, al exponerse al sol, la costa se convierte en un lugar paradisiaco. El agua del mar Adriático cambia a hermosas tonalidades turquesa. El agua es igual de fría así como es de hermosa. Y a este hombre, proveniente del sur de México, le tomó varios intentos el poder sumergirse en ella. Súper interesante aquí que para echar gasolina pues traes tu carrito. Cuando llegas aquí tú directamente agarras el tipo de gasolina que quieres y cargas tu carro y después tienes que pagar, o sea siempre tienes acceso a la gasolina, lo cual suena raro para mí que estoy acostumbrado a que en México o en Estados Unidos vas y pagas primero, pones tu tarjeta de crédito y ya después puedes usarla. Pero aquí siempre están de libre acceso. No sé, siento que se necesita mucha cultura para poder hacer eso. Y se me hace algo increíble. En nuestro camino a uno de los parques nacionales más bellos de Europa, nos detuvimos a probar parte de la repostería croata. ¿Qué es esto? Es el pie con manzanas y nueces. Y vamos a probar. Ok. Vamos a ver a qué sabe. Ándale. Aprovecho. Gracias. Está muy bueno. Un pie de queso. Vamos a probar el pie croata de queso. Es este. Vamos a ver a qué sabe. Por fin estamos en el Parque Nacional. ¡Oh, my gosh! ¡Qué hermoso! Desde que pones un pie en el parque, no dejarás de maravillarte.
Por fin pudimos entrar a un parque nacional. Ayer lo intentamos, pero se nos hizo tarde. No nos dejaron entrar por 15 minutos de retraso. Y ahorita estamos en el Parque Nacional de Kirka. Consta principalmente de ríos y pequeñas cascadas que se forman durante el camino. Un antecedente histórico muy importante de este parque es que aquí fue donde se creó la primera planta hidroeléctrica de toda Europa. En este parque nacional puedes tomar un recorrido donde utilizando un barco te llevan hasta una isla que se encuentra dentro del parque nacional. Y justo en el medio hay una iglesia pequeña y muy antigua que vale la pena ir a ver. El parque nacional se encuentra a lo largo del río Kirka, famoso por su exuberante vegetación verde y sus imponentes cascadas. Caminar por encima de los ríos, admirando el entorno verde y la gran cantidad de peces que hay, es increíble en sí mismo. La presencia de épicas cascadas lo hace aún mejor. Hay senderos y miradores junto a cada cascada. Es asombrosa la cantidad de agua que hay en este parque nacional. Toda esta agua proviene de las montañas. Es agua cristalina, 100% pura. Es agua de la que incluso puedes tomar. Está impresionante. Mientras más recorres este paraíso, más te sorprenderá. Era tan hermoso que se sentía irreal. Momentos especiales como este son los que hacen que todo valga la pena. Tenía miles de razones para estar agradecido. Oh, llegamos a una sección del sendero donde está increíble. Hay muchísimas cascadas que confluyen en una sola laguna. Se ve hermoso. Me dejó sin palabras cuando lo vi.
oficialmente, Croacia se había robado mi corazón. Mi primer parque nacional en Europa será una memoria que jamás olvidaré. Dentro del Parque Nacional pueden encontrar a locales que venden productos que ellos mismos cocinan y consiguen de sus huertos. Yo le digo a ti el sladki. Todo estaba riquísimo. Me hubiera encantado comprar todo el puesto de la señora, súper linda. Eso es lo que le compramos a la viejita. ¿Te gusta? Puedes pasar todo un día deambulando por los senderos del Parque Nacional, admirando las hermosas vistas y sumergiéndote en la naturaleza. Hay múltiples actividades por hacer en el Parque Nacional. Por falta de tiempo, no pudimos tomar el bote, pero sin lugar a dudas es la mejor forma de ver el parque. Si tienes la oportunidad, no dudes en tomarlo, ya que está incluido en el pago de tu boleto. Explorar un nuevo país y quedar totalmente sorprendido en cada esquina es de las mejores experiencias. Croacia es un país donde manejando por unas cuantas horas puedes conocer la diversidad de paisajes, climas y cultura de casi toda Europa. Mi próximo destino era Bosnia y Herzegovina.